Aguacates de México. Hola amigos, soy el Chef Jesus y aquí seguimos en este espacio que se llama A Toast to Your Heritage. En este mes que celebramos el mes de la herencia hispana gracias a Aguacates de México. En esta ocasión viajamos a Colombia, un país hermoso, con paisajes brillantes, unas esmeraldas divinas y un café de primera calidad. Con este café va muy bien una tostada a la que le pondremos el Acaballo Avo Toast. Acompáñenme y disfrutemos de estas maravillas de Colombia. ¡Ah, Colombia! Tantas memorias sabrosas visitándote, Colombia. Hoy vamos a hacer un Avo Toast que se llama Acaballo. Acaballo Avo Toast. Ellos tienen ahí un par de platos en los que le montan un huevito frito, sea en un bistec o en otro tipo de plato, y le llaman Acaballo. Entonces, eso fue lo que escogimos hoy. Muy sencillo. Vamos a mezclar los aguacates de México. Vamos a utilizar unos 2 aguacates. Vamos a utilizar chicharrón. Vamos a usar queso fresco, un poquito de jugo de limón, sal y pimienta al gusto, albahaca fresca también y, como no, el huevito. El huevito que vamos a freír para cada tostada. Entonces, muy sencillo. En este caso, estos aguacates están preciosos, gigantes. Vamos a usar 3 mitades ahí, suficiente. Vamos a machucar el aguacate, ¿verdad? Y quiero que recuerden entrar a esa página que les dejo ahí, toastyourheritage.com, donde no solo van a ver el paso a paso de la receta, van a darse cuenta que llevan los ingredientes, pero también van a tener la oportunidad de ganar aguacates gratis por todo un año. Aguacates de México, gratis por todo un año. ¿Escucharon bien? Entonces, machacamos acá el aguacate, ¿verdad? Y lo que vean que no les guste, o sí les guste, o le quieren agregar un poquito más de una cosa o la otra, para eso están los comentarios ahí en el Facebook Live, para que mantengan allí sus experiencias y las compartan con nosotros. Ahí tenemos el aguacate machacado. No le echamos todo de un principio porque entonces se hace, quizás se puede hacer un mezclote allí. Entonces machacamos primero el aguacate y ahora agregamos el chicharroncito. ¡Ja! Chicharroncito bien crujiente. Albahaca fresca. Vamos a agregar un poquito de queso y vamos a dejar para el final un poco más. Ya le echamos el juguito de limón, medio limoncito. Recuerden que esto ayuda a mantener el aguacate un poco más fresco, ¿no? Para un poco la oxidación. Y estas mezclas yo siempre las recomiendo, ¿no? Tenemos esa textura suave, cremosa, tenemos la textura crujiente del chicharrón. Dense cuenta que no le echamos la sal a esta mezcla, sino vamos a guardar la sal para el final al huevito, que eso siempre le hace falta al huevito, un poquito de sal y pimienta. Ya tenemos ahí la mezcla, ¿verdad? Recuerden dejar sus comentarios y darnos sus experiencias ahí en nuestro Facebook Live y además visitar la página donde van a tener la posibilidad de ganar aguacates gratis, aguacates de México gratis por todo un año. Utilizamos nuestra tostadita Bimbo fresca. Ponemos allí nuestra mezcla de aguacate con chicharrón, un poquito de queso fresco, limón. Una maravilla. ¡Qué belleza! Cocinen juntos, les recomiendo de verdad, cocinen juntos, compartan, aprovechen la cocina y disfruten de lo que hacen, que les va a saber más sabroso si le ponen ese cariñito ahí en familia. Entonces, aquí a la tostada, ¿qué tenemos aquí? Los 2 huevitos ya fritos, se los tenía recién fritos y vamos a dejar entonces caer esos huevitos y por eso le pusimos a caballo. Este es todo el concepto del a caballo Avo Toast. Miren esa belleza. Huevito frito. Ahora sí, le echamos mano aquí a un poquito de sal, pimienta. Comenten ahí, ¿qué le echamos? ¿Qué le ponen ustedes? Ya yo tengo mi versión del Acaballo Avo Toast. Y si le quieren dar un toquecito más de sabor, no solo con este quesito que dejamos aquí fresco para terminar, sino también vamos a tener la opción de un poquito de salsa tabasco habanero. Eso ya queda, depende de ustedes. Así es que Colombia, hermosa, gracias por todo esto, aparte de tu gastronomía. Les dejo una recetica más, Acaballo Avo Toast. Acompáñenos en el resto de las recetas que estamos celebrando el mes de la herencia hispana gracias a Aguacates de México. Soy el Chef Jesus, les mando un abrazo.